Hola, mis niños, bienvenidos a nuestro tiempo de matemáticas. Hoy, esta semana, mis niños, nos vamos a estar enfocando en el número, ¿qué creen? Número 3, en el número 3, mis niños. ¿Pueden decir 3? Digan, 3. Sí, ese es el número 3. Muy bien. So, esta semana nos vamos a estar enfocando en el número 3. Muy bien. Y nos vamos a estar enfocando en el color. ¿Qué color es este? ¿Le puedes decir a tu adulto o lo puedes decir tú solito allí en casa? ¿Qué color es este? Sí, rojo, amigos. Muy bien. Este es el color rojo. ¿Puedes decir rojo? Rojo. Muy bien. Excelente. Excelente. Y nos vamos a enfocar en esta forma. ¿Qué forma es esta, mis niños? ¿Qué forma es? Sí, es un círculo. Excelente. Es un círculo. ¿Lo puedes decir? Círculo. Círculo. Muy bien, amigos. Sí, vamos a estar enfocándonos en el círculo. Muy bien. Vamos a contar. ¿Pueden contar conmigo? Y repasar nuestros colores y nuestras formas, ¿ok? Siempre lo vamos a hacer durante nuestro tiempo de matemáticas, ¿ok? All right, vamos a empezar con los números. ¿Les parece? Listo. Primero yo y luego, no, vamos a contarlos juntos mejor, ¿ok? Para hacerlo un poquito más rápido. ¿Listos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Ahora los colores, ¿ok? ¿Están listos? Voy a mover un poquito para que puedan mirar todos los colores. Muy bien. Anaranjado. Rojo. Rosado. Blanco. Morado. Negro. Gris. Verde, café, amarillo, azul. Muy bien. Pero como ya les dije, esta semana vamos a estar enfocándonos en el color rojo. En el color rojo. Muy bien. Ahora voy a mover otra vez mi computadora y vamos a repasar nuestras formas. ¿Ok, mis niños? ¿Listos? ¿Lo pueden decir conmigo? Triángulo, círculo, rombo, cuadrado, rectángulo, óvalo, corazón, estrella. Muy bien. Excelente, mis niños. Excelente. Muy bien. Voy a volver a mover mi mesa porque yo quiero que ustedes puedan mirar nuestra cartulina, ¿ok? Muy bien. Niños, la semana pasada hicimos una cartulina para el número 2, ¿cierto? Hoy día vamos a hacer una cartulina para el número 3, amigos. Número 3. So, vayan viendo. En medio vamos a escribir el número 3. Y el número 3, mis niños, son como dos montañitas. Vayan viendo. Empiezas arriba siempre, ¿verdad? Aquí, aunque no haya las líneas, tú sabes que empezamos de arriba para abajo. So, hacemos nuestra primera montaña
Y luego allí mismo hago mi otra montaña. So, son como dos montañitas, ¿verdad? Yo las miro así, como que son dos montañas. Ahora, hoy día nada más vamos a agregar la palabra numérica. Solo la vamos a escribir con letras y vamos a dibujar objeto, ¿verdad? Vamos a escoger algo y vamos a dibujar esa cantidad de objetos, ¿ok? ¿Listos? Ok, la palabra, mis niños, es el número 3. Y el 3 se escribe así. Niños, nuestra letra. Así se escribe la palabra 3 para nuestro número 3. ¿Ok? Muy bien. Ahora objetos, mis niños. Yo voy a hacer estrellitas. A mí me gustan las estrellitas, ¿ok? Y yo las estrellitas las hago así porque yo es de la manera que las sé hacer, ¿ok? Mis niños, ¿cuántas estrellitas yo voy a tener que dibujar? Sí, tres. Si tú dijiste tres, señora Ramos, sí, porque estamos, ¿verdad? Enfocándonos en el número 3, ¿ok? Yo voy a hacer una línea así y acá no hice la línea, ¿ok? Yo voy a dibujar mis tres estrellitas, ¿ok? ¿Pueden contar conmigo, por favor? Una, dos y tres. Vayan viendo. Uno, dos, tres. Tres. Y esta es nuestra palabra numérica para el número tres. ¿Verdad? Aquí usamos letras. Estas son letras, amigos. Y este es número. Letras, 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 ¿verdad? Número. Y estas son formas, ¿verdad? Es una forma de una estrella. Sí. Muy bien, mis niños. Vamos a seguir agregando diferentes cosas, ¿ok? Un marco de 10. Vamos, esta vez vamos a incluir un dado. Y yo les voy a enseñar lo que es un dado, ¿ok? Después, vamos a incluir deditos. Vamos a incluir palitos, ¿verdad? So vamos a ir incluyendo diferentes cosas para nuestra cartulina, ¿ok? Muy bien. Ok, voy a volver a voltear mi cámara, mis niños. Lo siento que muevo mucho la cámara, mis niños, pero es la manera que lo tengo que hacer. Me encantaría tenerlos aquí enfrente de mí, sentaditos, mirándome, escuchándome dentro de mi salón, pero no. En este momento no se puede, ¿ok? Esperemos que pronto estemos aquí todos juntos para poder aprender muchas, muchas cosas, ¿ok? Pero por ahorita así es como estamos aprendiendo, ¿ok? Muy bien. So, vayan viendo, el número 3, les dije que son como dos montañitas, ¿verdad? So, empezamos en el segundo piso. Y hago mi primera montañita y toco la línea quebrada. Y luego, mis niños, de allí mismo hago mi otra montañita. ¿Ok? ¿Listo? Montañita, montañita. ¿Ay? Otra vez. Montañita, montañita. ¿Ok? Yo no quiero números tres que anden volando. No, ¿verdad? Tienen que estar tocando el primer piso y el segundo piso. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien, mis niños. Sería todo por hoy. Oh, no, niño, se me olvidaba algo. Ay, señora Ramos, voy a volver a mover la computadora, ¿ok? A ver. Denme un segundo, ¿ok, mis niños? Ok. Vayan viendo. Aquí yo hice otra cartulina, so tenemos muchas cartulinas, mis niños. Y aquí en medio yo pegué
la forma que vamos a estar enfocándonos esta semana. ¿Se recuerdan cómo se llama esta forma? Sí, es un círculo, mis niños. Y yo voy a escribir la palabra aquí arriba, ¿ok? Círculo. Con acento en la I, ¿ok? Círculo. Muy bien. ¿Y qué creen, mis niños? ¿Qué color es este? Sí, es el color rojo, ¿verdad? Color rojo. Y, a ver, déjenme ver a ver si tengo un color rojo para escribir la palabra rojo en color rojo, ¿verdad? So, voy a escribir la palabra aquí arriba. O, nuestra letra de la semana pasada, mis niños, nuestra vocal. O. Vayan viendo, mis niños, la palabra rojo tiene dos os, ¿verdad? Rojo. Rojo. Muy bien. Y círculo, tiene al final. Sí, muy bien. So, vayan viendo. Su tarea, mis niños, para matemáticas es esto. Yo quiero que ustedes me dibujen o me escriban algo que es de color rojo y me dibujen o me escriban la palabra, o mamá la puede escribir, de objetos, de cosas alrededor de tu casa, o si sales afuera y mamá o papá van manejando y tú miras algo que es de una forma de círculo, tú le puedes decir a mamá o a papá, mami, papi, vayan viendo. Eso, no sé, lo que tú hayas mirado, tiene la forma de un círculo, ¿ok? So, papás, por favor, pueden compartir esas fotografías porque vamos a ir escribiendo esas palabras o esos dibujos, poniendo esos dibujos que sus hijos y ustedes estuvieron compartiendo, ¿ok? Yo quiero que me manden muchas cosas que ustedes piensen y sepan de cosas que son de color rojo. Por ejemplo, les voy a decir una de color rojo. Yo estoy pensando en una fruta, niños. En una fruta que es color rojo. ¿Qué creen? La fresa, niños. Vayan viendo. Les voy a enseñar, ¿ok? Aquí hay cuatro cosas, amigos, que nos dan idea de cuatro cosas que son de color rojo. Yo estaba pensando en una fresa, niños, una fresa. So, tú puedes dibujar una fresa, o si tú no quieres dibujar y quieres que mamá escriba la palabra fresa, está bien también, ¿ok? So, me puedes dibujar, o tú puedes decirle a tu adulto lo que tú estás pensando y tu adulto escribe la palabra y la comparte conmigo, ¿ok? Igual que con nuestra letra del día, de la semana, perdón, quiero llenar toda esta cartulina de dibujos, de palabras que representen el color rojo, ¿ok? ¿Y qué creen? Vamos a hacer lo mismo con el círculo. So, yo quiero que tú pienses en objetos, en cosas que tienen la forma de un círculo. ¿Ok? So, tienen mucha tarea, mis niños. ¿Ok? Pero esto lo podemos hacer durante toda la semana. So, si tú piensas solamente en una cosa, está bien. Porque el próximo día te puedes compartir otra cosa. ¿Ok? So, no me tienes que compartir 10 cosas. No. Si quieres, está bien, pero no tienes que hacerlo. Con una cosa de color rojo, y una cosa de la forma de círculo. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien, mis niños. Sería todo por hoy en nuestro tiempo de matemáticas.
Papá, voy a hacer un video cortito dejándoles saber lo que es la tarea para este lunes, ¿ok? Porque yo sé que como que di mucho y maybe se perdieron, ¿ok? So voy a hacer un video cortito dejándoles saber la tarea para lectura, fonética y matemáticas. ¿Listo? Muy bien, mis niños, cuídense. Los miro mañana. Adiós.